Bienvenidos, soy Tonion y volvemos a Bread Edge. Vaya aventurita nos estamos dando aquí en la segunda parte del mapa. Hemos enfrentado al Vacapollo y no descarto que en el futuro vuelva a aparecer. Hemos estado en la instalación militar del Vacapollo, bueno, que el Vacapollo ha masacrado. Hemos estado en sitios con una IA cachonda que quería que hiciéramos cosas para que le hiciéramos cosas. Hemos estado en la base principal donde estaba hasta el despacho de mi abuelo y alguna cosa más por ahí. Hemos descubierto los planes o lo que está pasando con los terroristas del universo verde. Todo eso lo tenéis en episodios anteriores. Ahora mismo solo nos quedan dos misiones de momento por hacer que la hayamos descubierto. Una que es pastura de vacas, que no sé de qué va. Y otra un poco más lejos que tiene un interrogante. Ahora estoy tirando hacia pastura de vacas. No tengo ni idea, es que no sé ni cuándo ha aparecido esta misión, pero vamos a verla. De momento tiene que ser por aquí, ahí abajo. Pastura de vacas. La IA está sospechosamente callada. Aquí no hay para atracar. ¿Qué tiene esto de pastura de vacas? A ver, estabiliza. Un poco de... Y aquí hay algo flotando. A ver, a ver. Oh, why would you do that? ¿Por qué harías eso? Pues no lo sé. Porque no quería hacerlo, la verdad. He atropellado una vaca y se ha desintegrado. Por suerte ya estaba muerta. ¿A que sí? Y que sí. Hay más vacas. A ver. I don't think it's legal. No creo que sea legal. No, pero es divertido. Bueno, no sé. ¿Qué hay aquí? ¿Por qué estamos aquí? Y ya. Pastura de vacas. Ahí no veo para acoplar. Recordar que en esta parte... aquí. En esta parte del mapa no podemos salir. Hay una radiación extrema fuera. Estoy viendo un montón de cosas por ahí abajo. Y no podemos salir de la nave. Esta bonita nave llamada Normandía. Hemos sustituido al Capitán Shepard. Sí, si os suena a plagio, es posible que lo sea. Estoy buscando... Ah, mira, ha salido un interrogante, es el de antes. No es el de antes, que está a 4000 y pico. Estoy buscando una zona de acoplamiento. Y... el problema es que la nave parece que vaya lenta. En verdad va rápido, porque los números bajan a toda velocidad, incluso más que con la moto. Pero es que esto es inmenso, este mapa. Y al ser inmenso, pues da la sensación de que va lento. Bueno, pues la pastura de vacas no veo yo la forma de acoplar. Así que nos vamos a otro sitio. Ahí ya está. Esos son cosas de drones, de reparación. Vamos a ir aquí abajo. Antes de irnos a 4000 metros. A ver, he dicho aquí abajo. Ahora. Menos mal que hay un botón para... aquí, estabilizar. Ahí abajo. Ah, a lo mejor ya ha estado, porque está eso ahí. De reparación. Nada, nada. Vamos tirando a los... Deja la exploración libre, vamos a dejarla de momento. Y vamos a ir haciendo las misiones que nos van dando. Vamos hacia allí, 4000 metritos, de nada. Nos tenemos la misión de crear una protección antiasteroide. Para eso necesitamos dos microplasmas. Hemos conseguido uno y tenemos que conseguir otro porque no se pueden fabricar. Están en los restos de transbordadores. Solo que los restos de los transbordadores suelen estar tirados en el espacio y yo no puedo ir al espacio. Tengo que ir con una esclusa de atraque, si no, no puedo atracar la nave. Y que tengo un problemilla. Vamos a seguir explorando el espacio. Este espacio tan grande que parece que vayamos como una tortuga. Ahí arriba hay cosas sospechosas. Veo un montonazo de torretas que han disparado un montón porque está lleno de lava, por decirlo así, de sitio cortado con calor y esa cosa que brilla un montón. Pero ya iremos. Siempre donde están estas cosas, donde hay energía y están los enemigos. Están ahí abajo, hay un montón. Esas rayas rojitas que veis por ahí son ataúdes enemigos con armas que vienen a atacarnos y nos acercamos mucho. ¡Ay! Ahora, ya veo... Ah, mira, hay torretas también. Y bastantes. Ahí está, es el objetivo. Parece otra estación grande. ¡Ah! ¡Ataca! No sé si llegan tan lejos, no sé si lo estoy dando, no sé si... ¡Oh! Parece que hay enemigos. ¡Ataúdes! Otras veces puedes decir, tu nave es tu ataúd, pero es que aquí literalmente son ataúdes, vale. Preparaos. ¡Un momento! Ese no es el anclaje curvo de la esclusa de aire de la tripulación del crucero. No puedo leerte. Ahora. A ver, ¿dónde me he perdido? ¿Dónde íbamos? Sé que hay un montón más, así que tenemos que seguir el cable azul. Ahí están.
No, pero no me han atacado esos, me han atacado otros. Uy, la piedra está por aquí detrás, tiene que salir otros. Ahí están, tiene que haber una base de bichos. No sé dónde. ¿Le puedo dar de tan lejos? Parece ser que sí. ¡Toma! ¡Hacia abajo! Está muy lejos. Nah, si no tiene el circulito me parece que no les puedo dar. Vale, sigamos. ¿De dónde está? ¿Dónde está la base de estos? A ver tú, torreta. ¿Por qué la torreta no dispara los ataúdes, ahora que pienso? Vete, ahora. El enterrador. He destruido muchos ataúdes. Ole. Vale, esto ya está. Cuidado, que aquí hay dos más. Nos vamos a poner a tiro muy rápido. Vale, ahí está la esclusa de anclaje. Tiene dos torretas. No sé ni si le estoy dando. Uy. Ahora, está puesto roja. Ella me ve, yo le veo, ¿no? Nadie iba a decir dónde está. ¡Ay! ¡Dale! Perfecto. Ingresa en la esclusa de aire. Ahí. Y por aquí abajo, ¿qué hay? Es esto. Aquí hay algo. Ah, la torreta rota, vale. Y por aquí nada. Como no puedo salir al espacio, pues no podemos hacer nada. Vamos. El resto lo dejamos por ahí. Ya volveremos. Anclando. O acoplando, mejor dicho. Debo decir que hay bastante seguridad por aquí. Sí, había unos cuantos bichos. Por decirlo de alguna forma. Uy, a ver. Tenemos agua, tenemos comida. Pero no, no pasa nada porque dentro de las estaciones estas siempre hay un montón de agua y comida. Esta vez tenemos el agarrador. Herramienta de reparación 5, 20. Está a punto de romperse. Láser. Tenemos uno de 8 y uno de 30. Me llevo los dos. Esto, bueno, me lo llevo por si hay que construir. Taladro, una bomba pen, una granada. Ya no sé qué más, el taladro sierra nuevo. No sé qué más llevarme porque este juego siempre me pide la herramienta que no tengo encima. A ver. Hola, qué bote. ¿Ese quién es? Que lleva un traje blanco. ¿Qué es eso? ¿Un mutante? Ah, no, no es más que un pobre diablo muerto. Me asustes que no quiero otro vacapollo, ¿eh? El vacapollo. ¿Ha estado aquí? Está aquí, hay un montón de muerte, caos y de esto. Es el vacapollo. Ah, es una máscara. Máscara de vaca. Un joven luchador por los derechos de las vacas sintéticas. Habría sobrevivido si hubiera usado un casco normal en vez de una máscara de goma. El movimiento de los derechos de las vacas sintéticas aún no ha ganado demasiada fuerza, pero estoy seguro que todo cambiará muy pronto. No creo yo. Si se ponen al espacio con una máscara en vez de casco, pues se van a ahogar. Oh, so many corpses. Sí, demasiados cadáveres. Sí. A ver. El coche, lo importante, lo primero. ¿Qué es? Set del joven alta. Conjunto para activistas jóvenes. ¡Que caiga todo! Demanda, eslogans. El uso de niños en protesta siempre ha sido popular, pero los autores de este conjunto llevaron el concepto mucho, mucho más allá. Dicen que hasta hay ediciones especiales extendidas con bombas Molotov infantiles, máscaras antiguas infantiles, acero coarrugado, corrugado infantil, trozos de asfalto infantiles e incluso una guía infantil de jerga en la prisión. El kit de activistas incluyó un cartel con papel adicional, un pasamontañas de lana, marcadores negros y rojos y una lima estándar de bolsillo para escaparte de la cárcel. Compra el kit de activista para tus niños, que no les pille desprevenidos. ¿Lo compraríais? Yo me lo llevo. ¿Alguien trajo a su hijo a un evento como este? ¡Qué irresponsable! Es muy difícil gobernar, golpear a un niño con una bala de goma. Por lo que el partido debe gastar recursos adicionales para disminuir disturbios con criaturas. Ah, vale. ¿Quieren que no haya niños en los disturbios? No porque son niños, sino porque es muy difícil darles con la pelota de goma. Los policías gastan muchas pelotas de goma. Tienes razón. Bueno, a ver, aquí hay una burrada de cadáveres. El espacio no es un basurero.
A juzgar por los datos más recientes, en realidad sí lo es. El asunto de los desechos espaciales se ha discutido durante mucho tiempo, pero nadie ha hecho nada concreto para resolverlo. Nadie limpiará el lugar donde ocurrió esta catástrofe, simplemente lo marcarán como otro sector de residuos peligrosos y crearán otro basurero espacial. Está bien, ¿eh? De madera noble. Sí. Incluso no hace falta irse al futuro. En la época actual ya es un vertedero. Desarrolladores, agreguen un modo cooperativo al Cliff Edge. Por supuesto. Sin duda sería mucho más fácil con amigos. Siempre está la posibilidad de enviar a un amigo a un lugar peligroso primero, pedirle que sostenga un cable con voltaje, darle una maleta con recursos para que le lleve de aquí para allá. Lástima que estén todos muertos. Estos desarrolladores nunca hacen lo que tienen que hacer. A ver. ¿Qué más quejas tenemos? ¿Qué más? Para tratarse de un módulo cerrado y seguro, hay mucha gente muerta en trajes civiles. Ah, los blancos son trajes civiles. Pues sí, bueno, yo claro, yo tenía uno. Número aquí. Las vacas son planas, la verdad, la verdad, la verdad. La tierra es plana y las vacas también. Las supuestas actividades de las vacas chatas constantemente intentan probar algo, inventan teorías impresionantes y atraen miembros nuevos a su grupo, pero desafortunadamente para ellos las vacas aún son tridimensionales, sin importar cuánto insisten en anunciar lo contrario. Yo conozco a alguno que dice que su novia es 2D. ¿Os suena? Seguro que alguno conocéis también. Su novia o su waifu, su madre de futuros niños. Hay un montón de cadáveres. Vale, a ver, ¿cuál de ellos se va a despertar y me va a pegar un susto? ¿Ninguno? ¡Protégete los ojos de la tiranía de las pestañas! ¡Ay, qué daño! La caída de pestañas en los ojos ha sido un gran problema desde los primeros viajes interestelares, durante los cuales uno no puede quitarse el casco por muchas horas, intentando resolverlo muchas veces y hasta crear una ley que obliga a los astronautas a depilarse las pestañas. Pero nada ha surtido efecto hasta ahora. Imaginaos el daño de 4 pestañas clavándose en los ojos a la vez. Así se le han quedado. Mira, mira. Así se te quedan los ojos. A ver. Más reivindicaciones por aquí. No son quejas, son reivindicaciones. Exigimos el cumplimiento de las leyes físicas. Un lindo póster. Me habría unido a una manifestación individual y quizás se habría acatado las órdenes. Prometimos que no habría sobrevivido a esta catástrofe. Así que al diablo con estas leyes. Las leyes físicas tienen que cumplirse. Como la gravedad. No sé muy bien a qué viene eso, pero bueno. ¿Más reivindicaciones? ¿No? Las puertas no se abren, ¿no? Al parecer, poco antes de la colisión decidieron hacer una manifestación aquí, sin embargo, no está claro qué tenía que ver la tripulación del crucero con las vacas. En fin, el asunto es que los empleados sellaron el módulo herméticamente y ahora no nos será fácil entrar. A ver, se han ahogado, supongo que se han ahogado, no se han estrellado en el accidente, porque no hay sangre, si no estarían los cadáveres explotados contra las paredes, como hemos visto muchas veces. ¿Qué es eso? Ah, son cosas flotando. Uy, por aquí. Golpear. Perfecto. ¡Ábrete! ¡Quiero pasar! Maravillosa. Buena forma de entrar. A ver, este ya tiene traje estándar. Y ya ha muerto de forma horrible. Ok. Diarrea. Cables, una de agua. ¿Y eso? Módulo gravitatorio. Donion, atento, que se te pierden las cosas. Stop. There's something wrong. ¡Detente! Algo anda mal aquí. Mientras los activistas agitaban sus parcantas afuera, en el interior se desataba una pelea entre la tripulación del crucero y los ataúdes. Sin embargo, casi todos murieron a manos de un tercero. ¡Ay, el vacapollo! ¡El vacapollo! Estaban aquí los ataúdes y estos y... el vacapollo los mató a todos. Destripado. Disparado. La linterna tiene pocas pilas. Desesperado. Un imán.
aterrorizado, desmembrado. Eso se mueve. No sé, estaba intentando salir, lo de la hostia se ha salido del ataúd. Tip de navegación. Que no se te pase, Antonio. Y que se ahoga. Tanto tabaco. De navegación. Incluso destruyeron los robots de reparación. También les quitaron algunas partes brutalmente. El vacapollo. Ahí hay muchos robots. A ver qué hay aquí. Tú, ¿a ti qué te han incrustado aquí? ¿Qué te han hecho? Pobrete. ¿Estás así? No puedo quitarte las piezas. ¿O qué pasa? Uy, ahí es el aquello desprendimiento de pierna. Bueno, a ver. Así de ese. Alcalí. Podemos abrir esas puertas sin un equipamiento especial. Quizás así sea mejor. Sí, ¿para qué entrar? ¿Y lo que mató todo esto está ahí dentro? Si el vacapollo está ahí dentro, yo no quiero entrar, ¿eh? ¿Qué es? Aluminio. El no sé qué magnético. El no sé qué magnético. No está. ¿Cómo es posible que no esté? ¿En serio me ha dejado una herramienta por algún sitio? ¡Pagüen! Bueno, no te extraigo hoy. Qué desastre soy yo con las herramientas últimamente. El estado. El tabaco. Hay que examinar cosas. Una cosa extraña que sirve para hacer cosas extrañas. Es probable que esta cosa fuera un separador de materia. Ok. Pero los desarrolladores no le encontraron un lugar en el juego. Qué lástima, porque el modelo es muy bonito. Quizá los desarrolladores podrían vendérselo a alguien. ¿Era un desplazador de un separador de materia? ¿Se puede asignar? Instalar, girar. No, no, yo quiero usar. No me deja. No me deja separar la materia. Bueno, comida, comida, comida. El tabaco. Vale, ¿y ahora qué? Escanear. Equipamiento especial, nuevo plano. Equipamiento especial, ¿qué significa un plano de equipamiento especial? Equipamiento, herramientas. Equipamiento especial. Cualquier persona que se jacte de ser un héroe tiene una llave universal como esta. Lo he visto en el cine. No sé si esta llave, funcionará, pero ni el traje espacial tiene otra idea para abrir la puerta acorazada. Ah, vale, ha dicho, para abrir esa puerta necesitaremos un equipamiento especial. El equipamiento especial es una especie de ganzúa, un alambre, básicamente. Vale, ya estamos igual que antes. Ponme una puñetera mesa de trabajo por aquí, por favor. Hola, voy a arramblar con todo y voy a fabricar el equipamiento especial de la nave. Desde luego comida no va a faltarme. Tengo todo ordenadito. Me ha costado, bueno, más o menos. Y cosas fabricadas, he estado comprimiendo. Bueno, aquí este solo gasta 4, con lo cual ocupa menos, pero este, por ejemplo, ocupa 5 recursos. O sea, los recursos que gasta para generarse son 5 casillas. Y ocupa 2. Así que, y este también lo mismo. Son 4 o 5 cosas y ocupa 1. Me caben las maletas, porque es que las tenía hasta los mismísimos topes, pero igualmente tenemos un montonazo de cosas aquí ya. Pero muchas, voy a tener que seguir fabricando cosas. Aquí, cosas redutas. Y aquí, mierdas. Y ya hasta los topes. Tengo de todo. Pero de todo. vuelvo para allá, ya he hecho la. Aquí. El equipamiento especial para abrir puertas chungas. A ver, equipamiento especial. Aquí está. Maravilloso. Ah, es un clip, no es ni un alambre. Es un trozo de hierro con algo que no sé lo que es abajo oscuro. Y arriba un clip. Es que con un clip lo haces todo, está claro. A ver. Abrir. Peace violation.
We're in the right module. Judging by the signals, estamos en el módulo corto. Jugaba por las señales la tripulación del transbordador del crucero que logró sobrevivir. Está más adelante, pero me preocupa esa voz que acabo... ¿Ha dicho voz? Sí, no sé qué ha dicho la voz. Pero me preocupa esa voz en la distancia. Violación de la paz. Big Boss. Ah. Ok. Big Boss. Energía 8. Bien. Ah, pero tengo otra, ¿no? Energía 30. Vale. Entonces está en el 3. Hay un boss. Ah, yo traía... Bueno, podemos cogerlo a la vuelta. Sí, vamos a cogerlo a la vuelta. A ver, ¿qué es el Big Boss ese? Violación de la paz. Vale. ¿Qué rayos? El gran jefe. Está claramente que no es un robot policía común y corriente. Los robots de reparación hicieron algo. Vale, estoy viendo torretas en lo lejos. Yo llevo la pistolita. No creo que le haga mucho ese. Las torretas están fuera. A lo mejor las torretas están fuera. A ver. Dime que tienes cañones que puedo disparar hacia allí. Vale, no tienes ni puerta. De acuerdo. Vamos por aquí escondiéndonos como unas ratillas. Peace violation. Leave the Detente. Assembly. Violación de la paz. También es agresivo. Recomiendo huir vergonzosamente. Estoy de acuerdo. Corre. Descargando. A ver, lo de arriba es la vida, pero lo de abajo... Intruder. Recargando. No sé muy bien qué significa. Detente, recargando. Wait a second. Do you see this voltage discharge control lever? That huge robot is standing right on a discharge. ¿Ves esa palanca de control para la descarga de voltaje? Ese robot gigante está sobre una plataforma de descarga y estoy seguro de que no te le agradará que le meta voltaje. Vale, ¿y dónde están las palancas? Aquí. ¡Ah! ¿Y por debajo? Venga, maniobras agresivas. Aquí. Quieto. Toma energía. The discharger is about to fire. El descargador está a punto de disparar. Act of aggression. Acto de agresión, acto de agresión. Modo antiterrorista activado. Le arrojó un vaso de papel a un oficial público. Queda arrestado. Procedimiento a ejecutar. Proceeding with execution. Oh, this is not how las peleas contra los jefes no se van a funcionar así. No, el vaso de papel debería haberle hecho daño. Vale, entonces la siguiente que está allí en el quinto pino. Las torretas están fuera, yo pensaba que estaban dentro. Vale, pues debo ir ocultándome. Lo que no sé quién me dispara, es el que dispara tanto. Vamos por aquí. Por aquí. Ah, no, ahí. Hay algo allá arriba. Stay where you are. Recargando. Date quieto, ¿dónde estás? Unlawful assembly. Reunión ilícita. Entonces no es el vacapollo. Ha sido este quien se ha cargado a todo Dios. Vale, vale. El vacapollo no es el culpable. Me he equivocado de tecla. Aquí. Yo no sé si sale en el vídeo, pero a veces se me abren ventanas del Windows. Utilizar consola. Parece que este es su punto débil, igual que una plancha o una tostadora, por ejemplo. ¿Eso está abajo? Ah, no está aquí. Me han frito. A lo mejor le tenía que haber disparado en vez de haber salido. Me han... You are here. That means death was impossible. Tell truth. Confirm. ¿Dónde empezaré? Pues no lo sé. Me parece que cada vez que entro y salgo del transbordador se graba. O sea que muy lejos no debería empezar. Y bueno, sí, exacto. Y aquí tengo el pinchito este, exacto. Empezamos desde aquí. Estos dos que salen, que es como empezó el juego. O sea, el juego se supone que es una historia que le estoy contando a esos dos. Si os fijáis, son ataúdes. Pero tienen gente dentro que habla, o parece que habla, de una pantalla. Son diferentes a los ataúdes que estamos viendo por aquí. No tengo muy claro... Ah, mira, la puerta está abierta ya. No tengo muy claro... Ah, no, no está abierta. ¿Cómo va la historia en este sentido? Porque estos ataúdes no se parecen a esos dos. Parecen más avanzados los dos del principio del juego.
Os estoy contando una historia muy, muy lejana, que no lo parece, porque si no, yo soy humano. O no sé. Peace violation. Violación de la paz. Right module. Judging by the signals, the surviving shuttle of the liner's crew is right ahead. But the voice in the distance is troubling me. What the? This is clearly not an ordinary police robot. The repair robots have done something wrong to it. Es la cara que tiene puesta redonda. Es la del chuchu. ¿Cómo era? Chuchu Train ese. El juego. Mira. It's aggressive too. I recommend. El juego es. Wait a second. Do you see this voltage discharge control lever? That huge robot is standing right on a discharge platform, and I'm sure it won't be. Ah, podía haber cogido los botiquines. Ahora que pienso. El Chuchu Rocket o el algo así, ¿no? No había un tren de miedo, un juego de un tren de miedo que te perseguía por ahí. Me parece que esa cara. A ver, pégale con el vaso. Dale fuerte. The discharger is about to fire. Ay, 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 ay. Act of aggression. Act of aggression. Gran jefe, no me había fijado que la barra de vida ha subido. En vez de bajar, ha subido. ¿Modo antiterrorista? No, las batallas de bosses no funcionan así. Te lo garantizo. Además, no tendrías que morir en dos toques. Vale, es que hay uno ahí, otro ahí, otros dos por allá. Asumo que al jefe no voy a dispararle. Vale, y aquí. Yo les puedo disparar. Acabo de ver. No me acordaba que las balas de plasma se neutralizan unas por otras. Pero igualmente no tengo suficientes para matar a eso. Creo. Y además que disparo, no sé si le he dado alguna vez. Buah, no se ha roto. I don't think it even noticed. No creo que ni siquiera se dio cuenta. Vale, sí, el arma no le hace nada. Reloading. Stay where you are. ¿Qué es? Oh, un botiquín. Voy a usarlo. ¿Qué me dan por los agujeritos? A ver, ¿dónde tengo que ir? No tenía que ir. Ah, tengo que ir ahí, leche. Aquí. Quieto. Parece que este es su punto débil, igual que una plancha en la tostadora, por ejemplo. Reloading. Stay where you are. Reloading. Retinar. Vale, hay que esperar cuando dice el reloading, aunque lo he hecho fatal, bastante mal. Vale, siguiente. Vale, ¿ya puedo dispararle? No. Allí. Vale, reloading. Attention. You will be killed and then arrested. No lo ha dicho, pero lo he visto arriba en la barra amarilla. ¡Ah! Backup power activated. Vale, le he apagado los dos y dice que ha encendido el. Parecen ser baterías de repuesto. Tenemos que romperlas para desactivar al robot policía. ¿Dónde? Allí. Allí. ¿Por qué dice que vuelva ahí? ¿He malgastado la pistola? Es muy posible. A ver, reloading. Aquí mira la barra amarilla, recargando. A ver. Tinte. No, ahora están disparando, que lo estoy viendo. Detente. Reloading. Corre. Leave the unlawful assembly. Vale, una. Siguiente. Ahora allí, cuando diga corre, tengo que salir para allá. Reloading. Stay where you are. Corre. Por aquí. ¡Ah! Peace violation. ¡Ah! Shoot to kill. Shoot to kill. ¡Oh, te rompe! 2 de 4. Edwin. ¿Dónde está la otra?
A ver, ahí hay una. Y la otra... Reloading. ¿No debería estar aquí arriba? Es eso. Ah, es eso. Aquí. Me voy a dar cuenta antes de venir aquí, ¿no? Vale, 3 y 4. ¡Corre! Batalla épica contra un boss épico. A ver, aquí. ¡Golpe! ¡Ahora tienes toda la culpa, jefe! Me están disparando a saco. Supresora es a la máxima posibilidad. ¿Pero cómo puede ser? He visto cientos de películas y jugué miles de videojuegos. Esto siempre daba resultado. Está disparando a saco. ¡Antes de sobrecarga! ¡Soy una máquina! ¡Soy fuerte! ¡Sobrecarga! No veas. Explotó. Parece que se rompió, justo como lo planeé. Ha explotado. Bueno, batalla épica contra un boss. ¿Qué más queréis en este juego? Tenéis de todo. Vacas mutantes, bosses mutantes, peleas épicas como esta. Y es que... os quejaréis. ¿Qué es? Sí, botiquine, por favor. A ver, ¿qué hay por aquí? Ha habido tanta violencia que me he cargado dos armas láser, o sea, imagínate. Y no sé. Puedes emparchar el traje espacial con esto también, aquí mismo. Disquete para hackear. Un disquete infectado con VAH. Alguien intentó hackear el sistema del robot usando un disquete sin tapa protectora. Dios mío. Técnicamente logró hackear el sistema, pero en vez de hacer que la máquina se volviera obediente, la convirtió en una maníaca incontrolable. VIH positivo. Y sin tapa protectora. Ahí está, le tienes que poner la tapa protectora, es decir, en la gomita, aquí arriba. Yo tengo gomitas, no, están en la otra galaxia. Aquí no tengo ninguna. Ya veo, después del accidente, alguna mente brillante intentó reprogramar el robot de seguridad y insertó un disquete sin protección en el cuerpo, en el puerto central, lo cual lo infectó con el virus VIH. Si yo fuera ese robot, también me enfadaría. Te insertaron sin protección y te pegaron algo. Normal que te enfades. A ver. Insertaron sin protección y seguramente sin permiso. Es verdad que el transportador de la tripulación del crucero. Espero que encontremos los sistemas amigo-enemigo que nos lleve un largo rato hackearlo. Me vibran los procesadores de solo pensarlo. ¿Por qué no nos llevamos la nave entera? Estoy buscando a ver si hay algo para coger, pero no hay mucho, ¿no? Parte de alguna cosilla flotando. Esto ni sé lo que es. Fuera. A ver, transbordador. Está cerrada desde dentro. Golpear, no quiero romperla. Está nueva. Está mejor que la Normandía. Más bonita en todo, hasta el color. No hay forma de entrar que no sea rompiendo la puerta, ¿no? Este juego. A ver. Golpear. Chuck Norris puede con todo, tranquilos. Hackea el sistema de la nave espacial. Y aquí sangre también, ¿eh? A ver, lavabo. Primero nos meteremos en el sistema del crucero y veremos si hay alguna información aquí. A ver, alcalinos, un puzzle a medio hacer infantil, un VHS que no tiene VHS, un robot policía con cara creepy roto. El puzzle. ¿Puedo cogerlo? Se enciende, el puzzle. Algo puedo hacer. A ver. Quiero hacerlo. Me deja coger las piezas. A ver, ¿a ti qué te han hecho? Diarrea. Aquí unas notas. Nota de muerte. Si estás leyendo esto, ya he muerto. Intenté salvarlos a todos, pero se volvió demente y mató a todo el mundo. Ah, tú eres el disque sin protección, claro. No puedo salir porque está custodiando la entrada, pero si estás fuera puedes derrotarlo. Tu punto débil está en la parte trasera de la cabeza. Arrójale algo. Tú no estás tú detrás de él.
Buena suerte. Y no me des las gracias por la ayuda. Los actos heroicos no necesitan agradecimientos. La del robot y no otra cosa, ¿no? Si estás leyendo esto, ya muerto, vale, es lo mismo. Definitivamente fue de ayuda. Qué genio, sí, sí. Si no es por ti, muero. Vale, ¿y esto qué es? Un robot limpiador. Vale, pirinata. Algo que robar. Un filtrito, ya que no me llevo la nave, porque tiene pinta. Herramienta de reparación. Aquí te falta algo, ¿eh? Está de bajo nivel esta nave. Recolectar equipamiento. Se necesita un agarrador, esta vez sí. Aquí está. Vale, y esto debe ser el... Eso es, el microplasma que nos faltaba. Uno solo, cago en todo. Bueno, ya tenemos dos. Maravilloso. ¿Algo más que robar? ¿No? Utilizar. Monitor. Aquí. Examine la caja, comencemos. Necesitamos... No, en serio. ¿Que eso es una broma? Revise la caja que tienes a la izquierda. Matrícula. Según la correspondencia de la tripulación, el sistema amigo-enemigo no es más que unas matrículas que tienen los transbordadores. Pero si la matrícula es ilegible, el sistema se paraliza y no ataca al transbordador. ¿Este es el sistema de protección multimillonario del crucero? ¿La estación de diagnóstico estaba al tanto de esta vulnerabilidad? ¿Y no se le ocurrió decirnos que cubríamos nuestra matrícula con un trozo de papel? Sugiero que volvamos y prendamos fuego a todos sus circuitos. Estaría furioso de no ser por una cosa. Parece que el transbordador funciona. Solo necesito algo de tiempo para acceder a su sistema de control. Mientras estoy ocupado con eso, tú no toques nada, ¿eh? O mejor aún, intenta armar un rompecabezas, por ejemplo. Arma un rompecabezas. Vale, hay que usar el sistema de los CDs. No sé si lo conocéis, pero... Antes, y yo no digo que funcionen ahora, tenerlo en cuenta, tú ponías unos CDs muy bonitos en la matrícula, así de adorno, porque quedan bonitos. O la policía le dice, no, es que yo soy un artista, quería decorar mi coche. Todo bonito con unos CDs en la matrícula. Y entonces, por la noche, cuando los radares hacían el flash para cogerte la matrícula, los CDs reflectaban el flash y la foto de la matrícula se veía blanca. Un genio, un genio. Y es que el que inventó eso. Right. Great. Bien, genial. Ahora solo siéntate. Necesitaré rendir al máximo para hackear el sistema. Por eso debería apagarme unos segundos. No toques ni pulses nada, ¿eh? Habría que aprovechar. All right, I'm back. Muy bien, volví. I want to inform you that... What the? Let's get out of here! Pero si solo montó el puzzle. Me fui por 3 segundos nada más. Estabas hablando de rompecabezas. No era peligroso, pero yo... Estábamos tan... No importa. Never mind. Soy capaz de hacer fuego. Quisiera hacer algún comentario sobre esto, pero ni siquiera sé qué decir. Será mejor que volvamos a Normandía. Espero que una matrícula cerrada nos ayude a sortear los sistemas de seguridad. Me he cargado la nave. No lo llevo. ¡Hala, tú quemado! ¡Qué asco! Estaba todo, mira, el cadáver quemado también. Estaba todo nuevo. Ahora que se ha quemado, ¿puedo robar algo? Por cierto, tiene volante. Me parece que es la primera nave que encontramos con volante que no es la nuestra. No, y la nuestra tampoco. Tuvimos que hacer el volante nosotros. Vale, pues por aquí, aparte de más agua que no quiero, pues ya no hay nada más que robar. No creo que haya mucha cosa por aquí. Al menos puedo volar rápido. Habría molado llevarse esta nave. Está bonito. Entonces por aquí. Por acá. A ver, ¿esto qué era? ¿Aquí dónde estaba el robot? Las torretas han explotado. No veo nada. Ok. Vale, pues aparte de algún trozo de titanio que tampoco quiero, pero por alguna razón estoy cogiendo, hay que volver a Normandía. Me voy. No, lo tengo que preguntar. ¿Cómo lo hiciste? ¿Estabas jugando con un encendedor? ¿Tiraste los cables? ¿Aprendiste a disparar rayos láser con los ojos? No entiendo cómo es posible que haya sucedido. Vale, la IA está alucinada. Que como montando un puzzle de 3 piezas, he conseguido incendiar una nave. Yo también estaría alucinada, ¿verdad? Quiero decir que soy Superman. No soy humano. Soy Super Diógenes.
El nombre de superhéroe. Botiquín. I also don't understand. Tampoco entiendo por qué alguien creó un sistema de seguridad que se pudiera burlar fácilmente con una matrícula sucia, a menos que el genio que infectó el robot policía de con VIH fuera el ingeniero principal del crucero. Eso explicaría muchas cosas. A ver, señoría. Usted tampoco es un lumbreras, ¿eh? O sea, no se queje de los demás, porque le he visto decir cosas muy raras. Y cagarla muchas veces, más que yo. Así que no se queje. Bueno, voy volviendo o saqueando, volviendo a esto, medio saqueando y mirando por todos lados a la nave. Por cierto, Normandian no posee una matrícula física, aunque sí una digital, que se suele pedir en las revisiones de seguridad. Creo que podré reemplazar algunos caracteres por asteriscos. Esperemos que el sistema amigo-enemigo no le interese la clase matrícula y nos deje el transbordador en paz. O sea que después de todo el rollo, no tenemos matrícula donde poner la matrícula falsa. Dice, es digital. Voy a poner unos cuantos asteriscos a ver si pasa lo mismo. Yo es que ya no me río por no llorar, no sé ya qué esperar de este juego. A ver. Tarea completada, así que somos los mejores. Explora el espacio, crea una protección antiasteroide. Vale, vamos a ver. La protección antiasteroide son dos microplasmas, un compensador y un inductor. A ver, las cosas están por aquí. Microplasma, dos compensadores y un inductor. A ver. Exacto, protección antiasteroide, un sistema activo para proteger naves civiles de los restos y los asteroides pequeños. Es capaz de detectar el peligro, determinar la trayectoria y disparar y acertar. Resulta que el sistema se puede reconfigurar para disparar no solo a objetos pequeños, sino también a personas. Tiro. A lo mejor esto sirve para disparar a las naves. Sistema activo. Vale, vamos a ver. Navegante. Mejorar. Protección antiasteroides instalada. O sea, le puedo seguir metiendo cosas. Parece que la Normandía está preparada para otra aceleración. Claro, si es que funciona el sistema enemigo-enemigo y no nos destruyen cuando nos acerquemos a la estación aceleradora. Vale, según él, podemos ir... Ay, no tengo agua. A la estación aceleradora ahora. La estación aceleradora. A ver, ha salido un nuevo iconito. Debe ser ese. Vale, me queda ese y el de la vaca, que no sé muy bien qué tengo que hacer. No entiendo eso de la vaca de allí. Bueno, a lo mejor doy una vuelta. Pero eso será en el siguiente episodio. Nos vamos a acelerar otra vez, en teoría. Vamos a la estación aceleradora, los robots nos dejarán pasar y creo que aceleraremos, no sé si al tercer punto o volveremos al primero, donde está mi estación espacial con todas mis cosas, mi pertenencia y mi vida. O iremos a lo desconocido, no lo sé. Pero para ver... eso tendréis que esperar al siguiente episodio. Suscribiros, por favor, darle al me gusta, que es gratis. Y a mí me gusta mucho que le deis al me gusta, porque si os gusta, me gusta. ¿Vale? Hasta luego. Muchas gracias por ver el vídeo. Y si te ha gustado, dale al like, que es gratis. O suscríbete para ver más vídeos.